Hola, hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastres. Estamos en Trisar Hunter Simulator. Y ya hace tiempo que no grababa nada. Yo no sé cuánto veréis esto, pero ahora mismo es aquí, ahora, cuando estoy grabando, 22 de diciembre de 2022. Y está el sorteo de la Lotería de Navidad de España. Lleva un montón de tiempo, es raro esto, no ha salido ningún premio. Aparte de los que típicos de 1000 euros, esto que son los más, vamos, los más frecuentes, pero luego hay de, yo qué sé, no lo sé. Mejor de estos que dan 400.000 euros al décimo, que son 4 millones al billete, ¿no? Que cada billete tiene 10 números. Y cosas de esas, bueno, es el gordo, ese es más grande, luego el más pequeñito. Pero vamos, que no, y tengo que quitar el sonido, pero y voy mirando aquí de vez en cuando. Y no veo que se mueva, no veo ganancia, no veo ninguna ganancia. Pero bueno, vamos a nuestro, cargar partida. A ver si me acuerdo cómo va esto, que ya no me acuerdo. Con la historia. Vamos, 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 vamos. Uy, ¿no? ¿Qué pasa aquí? A ver, estamos que ya habíamos hecho todo esto. Y teníamos aquí esta nueva ubicación, porque ya tengo el detector en profundidad media y en tamaño grande. Y aquí no está todavía. Esta localización cerca de Salnes, Noruega. Las cuevas a lo largo de las costas escandinavas son bien conocidas por ser buenos lugares para encontrar artefactos medievales y a veces incluso vikingos. ¡Hala! Bien, bien, bien. De todas formas, la mayoría de las grandes han sido exploradas minuciosamente a lo largo de las décadas. Tu mejor opción sería una cueva remota, claro, sí, más pequeña, como cercana a un pequeño pueblo llamado Salnes en Noruega. Y, claro, y como que la gente no se lo va a saber allí, si lo sé yo, no lo va a saber lo de allí. Es tu mejor apuesta para encontrar un arma medieval. Vale. Incluir una espada a la colección sería sin duda algo de lo que podrías estar orgulloso. El precio del viaje. Ha tocado algo. Son $250. A ver cuánto. A ver cuánto es. No veo. No sale. Podría poner información un poquito en la pantalla, que no veo. ¿Qué? Bueno, no estoy oyendo, no sé qué están diciendo. A ver, a ver, a ver. Si dicen qué es, porque ya estoy intrigado, pero el primero que sale de algo. Ya me están mandando un mensaje. 62.391. Quinto premio, un quinto premio. Un quinto premio. Vale, bueno, ya van saliendo, ya van saliendo. Sí, tienen que salir todos. Todos los. Claro, menos el mío. A ver, entonces, $250. Y tenemos. Hay que mirar los emails. Que tenemos aquí tres cositas. Pueblo escondido, cueva escandinavia, encuentra el pueblo escondido, toma una foto de la salida del lago del pueblo, 260, un poquito más de lo que nos cuesta el viaje, y 6.000 de prestigio para tener nuevas cositas y subir niveles. A ver, ¿qué es esto? Hay que encontrar un pueblo escondido, vale. Y luego también hay otro que hay que hacer, encontrar tesoro en la cueva de Salnes. Otra vez, ha tocado algo. Pues están volviendo a. ¿Están eso todo junto o qué pasa aquí? Yo creo que ha salido otro. Para salir todo junto, menos el mío. A ver, o están reviviendo. Es que no sé el proceso ahora mismo. Si tardan tanto en. Desde que sale el premio. No me suena a mí de otras veces que tarden tanto y si habían ido allí otra vez. Es otro, es otro. Es otro. 1.250.000 euros. Este es mi quinto. El 4.000 creo que es. A ver, que va muy rápido da muy rápida vuelta. 4.074. Oh, bueno. De seguido, está saliendo todo junto ahora. Bueno, tampoco lo tengo. Entonces, bueno, y luego hay otro que se llama a través de las cuevas. Encuentra la ruta más rápida hacia la cueva del pueblo. Bueno, ya estamos con ruta rápida. Quinto es prestigio también. Vale, pues voy a pillar todo. Eola, Eola, no Eola. ¿Vale? Eola.
Espero que este mensaje le congratule. Nuestro instituto se ha hecho cargo recientemente de una amplia extensión de cuevas situada en Noruega, cerca de Salnes. Esperamos operadores de detectores de metales altamente cualificados y experimentados que estén dispuestos a entrar en la zona y escanearla en busca de posibles artefactos históricos. Hemos recibido su recomendación de uno de nuestros empleados, Robin Hewitt. Hewitt. Si está interesado en esta oferta de trabajo, háganos saber y diríjase a la organización. Además, una vez que esté allí, envíen una foto de buena calidad del pueblo vikingo escondido dentro de esas cuevas. Un pueblo vikingo dentro de esas cuevas. Será necesario para el futuro informe. Bien, pues lo acepto con conocimiento de causa. También aceptaré este subterráneo. Hola, esperamos que todo te vaya bien. Mi organización está buscando contratistas en una zona en la que parece estar trabajando. Hola, muy bien. Por favor, contacte con nosotros si está interesado en nuestro pedido de trabajo. Que tenga un buen día. Amén. Acepto. Y también a través de las cuevas. Pues nada, recientemente hemos sido informados del nivel de profesionalidad que ofrece a través de uno de nuestros contratistas. En la actualidad estamos buscando una persona altamente cualificada para que nos ayude con un pequeño contrato. Por favor, échenle un vistazo a la información adjunta a este email. Si está interesado, háganoslo saber. Mientras lo sepa yo. Vale, he recogido los tres para hacer los tres sin gastarme. No sé si me da tiempo de todas maneras. Haciendo el mismo viaje, si no se me buguea ni nada, que eso también otro rollo, como se buguea, tengo que volver a la oficina y gastarme otra vez otro 250, ya sabéis, ¿no? En fin, vamos a Noruega. Yo no sé cómo haré estos tres capítulos. Si me saldrán a la vez, bueno, a la vez, yo qué sé, ya haremos algo. Viaje. Viaja, vaya. Hoy no me entero de nada. Ya estoy yo aquí más perdido. Steve más perdido. ¿Y vos? No, no, yo no quiero ahora buscar nada. Quiero encontrar. ¿Eso qué es? Ah, eso es la ruta. Para la ruta más corta. Pero eso no quiero ahora yo. Mapa. Déjame en paz ahora. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Estoy aquí. Hola, qué chulo. Y pues aquí un lugar de interés. Aquí también y aquí también. El pueblo puede estar en cualquier lado de esto. Pues yo qué sé. Vámonos para acá, ¿no? Aquí, yo qué sé. Si es que no sé cómo va esto. Vamos a ver si encontramos al pueblo. Vamos a intentar primero encontrar al pueblo. Yo no voy a ir a la ruta rápida ni nada. Bueno, ¿y aquí se puede subir? Será verdad. Se puede subir por aquí. Espera, espera, espera. A ver si me voy a buguear. ¿Puedo subir? No, no. Déjame en paz. Yo no quiero buscar a nada. Quita. No me acuerdo cómo era esto. Ahí. Que yo no quiero estar buscando nada. Bueno, qué lío hay aquí. Uf. ¿Y por dónde voy? Por ahí. A ver. No voy a hacer la carrera ahora, de momento, ¿eh? Uy, sí, voy por ahí, ¿no? Voy por aquí. Quiero encontrar el pueblo escondido. Déjame primero encuentro el pueblo escondido y luego me. Madre mía. Y bueno, qué lío hay aquí. ¿Qué lío hay aquí? Madre mía. Yo de pista que yo, madre mía. Yo voy por el azul. He visto todo por la derecha. A ver cómo voy. Uy, a ver. Yo voy todo para la derecha. Aquí agua, cuidado que y si me bugueo en el agua. Que no voy a buscar nada de momento. Yo el primero quiero lo que quiero. Y luego ya haré mis rutas, mis apaños, mis tonterías. Primero vamos a. O oh, no. ¿Y aquí me bugueo o qué? ¿No puedo pasar por aquí? ¿Seguro? Bueno. Vale. Por el azul, la ruta azul. La ruta azul no vale para nada. Quiero mayúscula. Aquí. Una cosa. Voy a poner el teclado, que no me acordaba tampoco. Si van las buenas costumbres. Venga, pues ya hemos pillado lo más a la derecha. Ahora, bueno, madre mía. ¿Esto qué es? Genial. Está al lado de la derecha. Yo qué sé. Bueno, qué lío me están haciendo. Madre mía. A ver, por aquí. Es por donde quería ir, más o menos yo. Sin que nos hubieran interrumpido. Estos buenos. Gentuza, ¿no? Tampoco me vale. Madre mía, qué lío me iba a hacer aquí. Tú, ¿esto puede pasar por aquí? ¿Sí? No me haga esas cosas. Madre mía. Qué pérdida de tiempo, dice.
Aquí hay una cosa muy chula. Una cosa muy chula. Madre mía, ese tipo. Aquí hay una cosa, ¿eh? Aquí casas, ¿eh? Casitas. Oiga, cuidado. Cuidado. ¿Dónde es esto? Bueno, a ver. Si yo quería ir aquí, ya estoy aquí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué monumento es este? Oigo, qué lío me estoy haciendo. Pues este es el pueblo, ¿verdad? A ver. Vaya. Bueno, vamos a echar la foto. Tarea completada. Pueblo escondido, tal y cual. Sí, pero no he hecho la foto. Vamos a ver. ¿Cómo voy a estar la tarea completada si no he hecho la foto? Z. No he hecho la foto donde sea. ¿Cómo es para tomar foto? Vale, ahora es cuando me tienes que salir la tarea, ¿no? Ahora, misión completada, pues escondido. ¿Qué? Me están liando, ¿eh? A ver. Vamos a ver nuestra historia para no dormir. Mapa. Trabajos. Ya no nos sale eso. Pero tesoro en la cueva. No sé. Tesoros en la cueva de Salnes. Pero esta cueva es donde estamos ahora mismo, ¿no? Es toda la cueva, ¿no? Salte. Sal de aquí. Bueno, cierra aquí. Pero tendría que empezar del principio, ¿verdad? Porque si no. Qué chulo está esto. A ver, que yo exploré un poquito. Exploratín. Qué chulo. Qué chulada. Qué chulada de cueva, ¿no? Esta es la entrada entonces. Ah. A ver, espérate. Oh, yo no sé qué hacer. Mapa. Tesoro en la cueva de Salnes. Encuentra la ruta más rápida hacia la cueva del pueblo. Pues tendría que ir otra vez para atrás. Vamos a ver. La ruta más rápida es por donde he venido, ¿no? Pero vamos, viniendo bien. De todas maneras, ese va a ser el siguiente capítulo, creo que voy a hacer. Y así otra vez a donde estaba eso de para empezar la carrera. Y voy a ver si me da tiempo, es que con el lío que me hago yo. Así. No lo sé, me estoy liando. Creo que ha tocado otra cosa. Están sacando. Me están cantando otra vez. Vaya. Bueno, pues ahora digo que ha tocado. Otro premio. La misma chica. A ver. Si ponen ahí algo. Han sacado. No están haciendo nada y han sacado. Bueno, me he estado un rato sin mirar. Ya llevan tres. No sé si lleva alguno más. Están saliendo todos juntos. Es que claro, tanto tiempo sin salir nada. Pues luego tiene que salir varios puntos. A ver, ¿cuáles son? Bueno, ¿cuáles son? A ver qué es. Ahora enfoca las cámaras, a ver si lo pone. 60 millones, este es grande, este es un tercer premio, creo. Yo creo que un tercer premio. 40, a ver, 43.696, 60 millones de euros. Pues tercer premio creo que es. Van a sacar todo esta chica esta. Bueno, pues ya está. Que os lío. Siguiente misión va a ser la ruta más rápida y ya está. De momento dejamos aquí. Muchas gracias por verme. Cuida mucho. Salúdete.